Ay, lo tenía. Ahí lo trae, va, y se me zafó. Estoy queriendo a ver si puedo enganchar un pez que está flotando aquí en la superficie. Para mí que es una lobina grande y parece que se está muriendo. Ahí acaba de salir. Y para mí que se está muriendo, probablemente... Ahí le fallé. Probablemente porque intentó comerse un pez que no pudo pasarse. Y a lo mejor se está ahorcando con el mismo pez. Y ahorita quiero ver si... Sea lo que sea, está grande y la curiosidad me está matando en saber qué es. Pero para mí que sí es una lobina. Y si es una lobina, miren nomás. Parece ser que es una lobina de muy buen tamaño y tengo el interés de quererla tratar de rescatar y a ver si podemos ayudarla. Y si no, pues por lo menos compartir aquí la experiencia con ustedes. Parece que la enganché. Es que tengo que dar despacito porque con las justas lo enganché con un gancho tercio y sí, es una lobina grande. Es una muy buena lobina. Vamos a ver si la podemos arrimar aquí a la orilla de las piedras y a ver si puedo mirar a ver qué tiene atorada adentro de la boca. Probablemente ya está, también esté vieja y se esté muriendo de causas naturales, pero pues al igual, muy buena lobina y muy interesado aquí en saber su tamaño y a ver de qué se trata aquí la situación. Miren nomás. Está viva, aún está viva, pero parece ser que se está ahorcando aquí con lo que intentó comerse. Vamos a ver si la podemos ayudar. Miren nomás, lobinón. Que ahorita la verdad, las lobinas están comiendo y de tanto que comen, en veces se pasan pescados que están mucho más grandes de lo que pueden y pues aquí están los resultados. Miren nomás. Y sí, tiene un pez ahí atorado en la boca. Miren nomás. Estos calibres es lo que acostumbramos a atrapar aquí en este local. Mire, tremendo lobinón. Vamos a ver si lo podemos ayudar. Mire. Mire nomás lo que se andaba tragando. Vamos a ver si le podemos ayudar y revivir y liberar. Bueno, YouTube, esta es la primera captura del día. No a como esperábamos engancharla de la boca, pero a como están viendo, mire lo que intentó hacer este pez. Parece que la tilapia está viva. Voy a poder rescatar a los dos peces aquí de una sola movida. Miren nomás. Entonces, no más. Esta es la tilapia que la lobina se estaba comiendo. Entonces cuando llegué miré que estaba esta golona flotando en la superficie del agua y se miraba que no podía, como que no podía nadar muy bien, y pensé que probablemente era una lobina que estaba batallando al haberse comido algo, y por lo visto así fue lo que es. Entonces la vamos a pesar y la vamos a liberar aquí para que pueda seguir comiendo, ¿verdad? Entonces 5 libras y 4 onzas. Entonces aquí tienen, la vamos a liberar y vamos a seguir pescando. Vamos a dar un poco de oxígeno aquí para que recupere la fuerza. A ver si logra irse aquí
bajo su propia fuerza. Bueno, YouTube, hola y muy buenos días. Aquí el Pescador Rojas invitándolos a un nuevo video. Sé que tengo mucho tiempo en no publicarles y no compartir contenido relacionado a la pesca, pero aquí estamos nuevamente aquí con los videos. Entonces, lo que acaban de ver ahorita fue una captura un poco inconvencional. Estuve aquí pescando a la orilla del canal y mientras estaba pescando miré que había un poco de movimiento en la superficie muy cerca a la orilla y me llamó bastante la atención y estuve mirando a ver de qué se trataba y a la distancia parecía ser una lobina, simplemente que no descendía y simplemente estaba flotando como que si ya estuviera por morirse. En lo que estuve pescando miré que el pez se me vino arrimando un poco lo suficiente como para hacer un casteo y poderla enganchar con un señuelo con ganchos abiertos en forma de un tercio y pude jalar la lobina hacia mí. Entonces, al jalar al pez, miré que sí se trataba de una lobina y a lo que tenía pensado, tenía algo atorado dentro de la boca. Están comiendo ahorita estos peces y por lo que miramos fue una tilapia como de una libra y media. Muy buen pez, lo suficiente como para darle una buena batalla aquí a la lobina. Le pudimos remover la tilapia de la boca del bass y hicimos todo lo posible para darle oxígeno y tratar de revivirla para que pudiera recuperar la fuerza y se fuera nadando sola. Pero uno no sabe qué tanto tiempo estuvo el pez batallando con esa lobina dentro de la boca, entonces ya la naturaleza es la naturaleza. Hicimos lo que pudimos y pues ya todo lo demás está en las manos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces quédense con nosotros aquí para esta mañana de pesca. Allí a como aproximadamente unos 40, 50 pies se encuentra un lagarto. Si le tendría que calcular, yo diría que es como unos 8, tal vez 9 o 10 pies. Entonces aquí les da una idea más o menos de la vida silvestre que se encuentra aquí en estos canales donde pescamos y es por eso que siempre encontramos muy buena presencia de pez, pero a la misma vez tener mucho cuidado en cómo estamos aquí interactuando con estos animales, porque la verdad que uno está visitando lo de ellos, ¿verdad? Uno viene aquí a querer pescar, aquí es la casa de ellos, hay que respetar a estos animales y tratar aquí estas áreas con mucho respeto. Entonces aquí solamente estoy haciendo unos lances aquí para probar este poco de estructura, a ver si a lo mejor está ofreciendo un poco de cobertura aquí para cualquier bass que se encuentre o tal vez ande alimentándose. Entonces simplemente estoy haciendo aquí unos lances con un señuelo estilo swimbait, es un paddle tail aquí, colores naturales, y lo estoy tirando aquí en una línea de 30 libras trenzada con un líder de fluorocarbono de 16 libras si no me equivoco. Que los miré fue allí en el canal donde estuvimos pescando para la pesca de lobina y pues ahí tuvieron la captura que tuvimos un poco inconvencional, pero al igual captura de 5 libras y 5 onzas si no me equivoco. Aquí donde estamos ahorita es el río Kissimmee, andamos aquí con el uso del bote, ya lo tenemos de nuevo, estuvo en el taller, estuvimos haciendo unos cuantos detallitos así para tenerlo listos para el agua y ahorita al momento lo tenemos y vamos a estar aquí trayéndoles nuevo contenido con el uso de la lancha, entonces no se pierdan los nuevos videos. Desafortunadamente en el video que estuvimos mirando ya no vieron más capturas y pues la verdad no pensé compartir ese contenido con ustedes para no aburrirlos, entonces decidí concluir el video aquí con un día de pesca con el uso de la lancha, simplemente que el día también hoy no estuvo de acuerdo, nuestra suerte no estuvo a favor de nosotros, tuvimos una sola mordida aquí hacia el final. La verdad que las condiciones de la pesca aquí en la Florida para la pesca de bass han estado un poco difíciles, pero al igual le vamos a seguir intentando y vamos a seguir trayéndoles contenido relacionado a la pesca. Les voy a cortar aquí el video, les agradezco bastante la sintonía, muchísimas gracias a los nuevos suscriptores que han estado llegando, nos hacen falta menos de 50 suscriptores para la caña Loose Mod Smash. No se pierdan la oportunidad de ganar y asegúrense de suscribirse y activar la campana de las notificaciones. Bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía y nos vemos para la próxima.